19 d'octubre se celebra el Dia Mundial del Càncer de Mama, una jornada que busca conscienciar sobre la importància de la detecció precoç per millorar el pronòstic i la supervivència de qui pateix aquesta malaltia. Avui volem conèixer el testimoni d'una persona, d'una dona, que ha patit càncer de pit, càncer de mama, i la tenim aquí als estudis de Ràdio Sant Feliu, i és l'Estela Morales. Estela, bon dia. Buenos días. Què tal, com estàs? Muy bien. Muy contenta de poder compartir con ustedes, sí. Estela, tu ara mateix tens 51 anys. Sí. I quan apareix el càncer a la teva vida? Bueno, el cáncer apareció cuando yo tenía 44 años. Sí, 44 años, con un perfil que no daba ningún indicio de que pudiera padecerlo. Una mujer que había lactado hasta los 4 o 5 años a sus hijos, que esto es una de las cosas que puede evitar. No sé, bueno, hablan un poco de esto. No fumadora, deportista, o sea, no había ningún indicio que pudiera tener, darme, poder padecer cáncer de mama, sí. Quan es detecta? És a dir, ets tu mateixa qui se n'adona que hi ha alguna cosa que no funciona, o és amb una... Bueno, todo surgió porque hice una llamada a una amiga que me comentaba de que había que estaba padeciendo un cáncer, y me decía, Estela, la última pregunta que ella me hizo, me dice, Estela, ¿tú te tocas para saber? Porque yo lo descubrí porque estoy muy atenta. Y esa frase fue fundamental. Yo decía... La autoexploración. Sí, yo decía, pues yo nunca me toco. Y ella me decía, pues hazlo. Eso fue en enero, a los primeros días de enero. Y desde ahí comencé a tocarme y sí que notaba... Claro, como no sabía cómo tenía que estar, pues lo veía como así, pero comencé a verme. Y bueno, esa intuición de supervivencia, de no sé, una intuición me dijo... Aquí yo me veo algo, después de estar explorándome, me noté algo que no era una bolita, porque lo normal era una bolita, lo mío era una plaquita, era como una parte muy plana, muy alargado, que estaba en un pecho y en otro no. Ahí fue donde noté la diferencia. Y esto me hizo estar en alerta. Dije, bueno, aquí hay algo que quiero saber si está bien o no está bien. Sí. Llavors vas acudir al metge. I quan et donen el diagnòstic? És a dir, quan et diuen, doncs mira... Això que tens té un nom i té uns cognoms, perquè tots els càncers de pit hi ha tanta varietat, no?, que cada cas és diferent, cada tractament és diferent. Per tant, en el teu cas, què és el que et diuen? Bueno, en la medicina primària no le dieron mucha importancia a mí, un poco a mi insistencia. Yo quería saber si eso estaba bien o estaba mal. Que yo quería saber por qué había diferencia entre un pecho y el otro. Pero ellos siempre me decían, tranquila, no pasa nada, en 3 meses te volvemos, la ecografía está más adelante. ¿No? Y era como que yo decía, pero es que no concuerda lo que ellos me están diciendo con lo que yo estaba sintiendo. Y bueno, busqué otros medios, dije, no me puedo, yo le decía, es que me está afectando el dormir, el pensar, el estaba un poco nerviosa por todo esto. Y logré ser vista por un oncólogo, a través de una amiga. O sea, yo estaba esperando la ecografía a través de la medicina primaria, pero yo dije, bueno, mientras espero aquí voy haciendo algo por otro lado. Y en el primer momento que el médico me examinó, hizo la exploración, inmediatamente, es un médico que tenía mucha experiencia, me dijo, Estela, te voy a derivar a un hospital cercano. Y ya yo cuando me dijo esto, yo dije, aquí hay algo... Que me está, hay como una alerta de la... Sí. Y fue así. Él me derivó al ICO, al Belviche, que era cerca de, bueno, de aquí de San Feliu, que era lo más cercano que tenía. Y fue todo muy rápido. De un enero que hablé con una llamada a un febrero 10, o sea, en menos de un mes, ya tenía un diagnóstico, ya tenía lista de todas las secciones que iba a tener. Y fue demasiado rápido, sí, esto. Quan et diuen la paraula càncer, què passa pel teu cap? Ellos cuando tienen mucho tacto estos médicos para decírtelo, pero bueno, ya uno sospecha si te dan si van tan rápido y esto. Y cuando hicieron el consorcio médico, que se pusieron un cirujano, el oncólogo, el psicólogo, todo frente a mí, yo les dije que para mí lo más importante era saber en qué grado estaba,
o sea, cómo en qué momento estaba el cáncer en mi cuerpo, uh-huh. y que estaba preparada para luchar. Ya está, era lo que tenía claro. Uh-huh. Y en ese momento estaba sola porque mi esposa estaba de viaje. Y bueno, lo más difícil para mí fue, los médicos al principio se sorprendieron porque no, en el primer momento no lloré. O sea, uh-huh. me lo tomé y dije, bueno, ¿contra quién tengo que luchar? Contra un cáncer, etapa 4, bastante avanzado. Pues bueno, vamos a luchar contra eso. Y después que salí de la consulta, pues me senté en una parada de autobús a pensar cómo se lo digo a mi familia ahora. Es lo que yo creo que era lo más difícil. No la lucha, porque la lucha yo creo que tenía mucha fuerza. Y decía, no, yo quiero vivir y vamos a hacer todo lo posible. Pero cómo se lo digo a mi familia que está pasando esto. ¿Sí? Y que van a haber muchos cambios, sí. ¿Y cómo va a ser aquel momento? Bueno, esperé, a la primera persona que se lo dije fue a la maestra de mi hijo, que tenía en ese tiempo 7 años, y bueno, era el pequeño de la casa, y con ella tuve un apoyo muy grande a nivel de escuela, porque, claro, nuestros hijos viven una cantidad de situaciones difíciles cuando ven todo el proceso de mamá, y yo necesitaba que este equipo, que estaba mayormente con mi hijo y con mi hija también, que estaba en otro instituto, ya era mayor, que ellos supieran y me apoyaran, porque yo necesitaba como un equipo que me sostuviera, y para mí ellos eran muy importantes. Entonces pedí ayuda, comencé a pedir ayuda a las personas que estaban cercanas, y después simplemente, bueno, a mi hijo de una forma más sencilla. Ahora que tiene 14 años, pues le comento que cómo fue su experiencia cuando dice, mamá, tú me lo explicaste tan como que íbamos a vivir una situación difícil, pero no me lo mostraste como la tragedia, como que ibas a morir. Y entonces yo creo que si a cada uno pude explicárselo a su manera, creo que no los reuní a todos, sino independientemente tuve una charla con cada uno y les expliqué que nos íbamos a enfrentar como familia a momentos muy difíciles y que necesitaba simplemente que me estuvieran a mi lado. ¿Quién va ser el moment més difícil de tot el periple, no? Des del diagnòstic fins a la cura, no? Yo recuerdo que lo más complicado para mí era que durante los tratamientos muchas veces quise morir. Y había una frase que una vez, porque busqué ayuda psicológica también, que le dije a mi psicóloga y le decía, llegué destrozada porque son tratamientos muy duros, y le dije a ella que quería morir y que no podía. Que no me podía morir, pero que quería morir. Entonces, esta sensación de lucha interna, de decir, es que no, mi cuerpo no puede más, pero mi corazón lucha, era lo más fuerte para mí. De resto... Bueno, los tratamientos son duros los primeros días, después se pasan, tienes un receso de que tu cuerpo respira y tira un poco, pero estos momentos tan duros... Había otra cosa que también me costaba mucho, era que me dijeran que eres una mujer fuerte. Y yo muchas veces no me sentía fuerte, yo es que no quería que me... Yo decía, no, es que yo no soy fuerte. Y entonces, eres valiente, venga, sigue, yo... Somos muy frágiles cuando estamos pasando estos procesos, tenemos mucha fragilidad y simplemente lo que necesitamos es que caminen a nuestro lado y que nos sostengan cuando no tengamos fuerza. De vegades hi ha paraules, no?, que sense voler fereixen, no? Sí. Això, valenta, lluitar, com si la cosa no anés bé... fossis una covarda o haguessis perdut, no?, la batalla o la guerra quan la lluites com tothom, no? Sí. Hay una verdad, es que muchas veces cuando estamos luchando contra esto tenemos la idea de que no lo vamos a poder superar. Y claro, tienes esta sensación de que aunque eso solamente lo sabes tú, eso no lo comentas con nadie porque está prohibido decir que te quieres morir. Pero es el entorno, yo me aislé. Para mí fue importante aislarme, centrarme en mi familia, centrarme en mí, y me ayudó mucho. Los amigos, que eran mis verdaderos amigos, entendieron y respetaron y estaban ahí sin estar. Y bueno, perdí muchos amigos también, porque
es que no podía estar por todos, lo siento, es que ahora no puedo. Y entonces, bueno, quedaron los verdaderos y hubo como un filtro en mi vida. Y esto también fue muy importante, conocer. Y alguna sorpresa, ¿no? Sí, sí. De persones que potser no sabies que estaven tant al teu costat i persones que donaves per fet que estarien allà i que finalment no hi eren, ¿no? Sí, es un proceso fantástico en todos los sentidos, en el sentido de poder comenzar a pensar un poco más en ti, de parar, que es lo que más nos cuesta a esta edad, 44 años, te quieres comer el mundo y tienes una... Y de pronto decir, es que como hubiera seguido como estaba, el ritmo que estaba, realmente me hubiera matado el ritmo. Y simplemente el cáncer en mi vida llegó como para un momento en que tenía que reflexionar, que parar y que tomar la vida de otra forma. Yo creo que el cáncer me ha permitido tener más vida. Me ha permitido tener más vida, sí. De cuidarme, de ser consciente, de enseñar a mis hijos también, al cuidado de tocarse, de explorarse, de conocer su cuerpo, de, bueno, un poco de todo, sí. Com et vas sentir quan un cop superada la intervenció i superats els tractaments, la gent se t'acostava i et deia, vinga, va, que això ja està, ja ha acabat. Sí. Pues el proceso no acaba, nunca. Porque yo tuve una intervención bilateral, o sea que han quitado los dos pechos, una parte muy femenina nuestra, que mucha gente me decía, bueno, hicieron reconstrucción también con algunos problemas, aparte de eso he tenido 4 cirugías más aparte, pero mucha gente, mujeres me decían, pero ¿para qué te vas a colocar pecho? Pero quédate, no te coloques nada. O sea, mucha gente interviene en esto que al final... tienes que pensar de que tú eres la que decides, tú te conoces, tú sabes qué estado tienes y si lo aceptas o no lo aceptas, es un regalo que te dan de hacer otra vez la reconstrucción. Para mí fue un regalo. Yo agradecí a los médicos que tuvieran. Anteriormente creo que esto no se daba. Ahora es más, ahora está más a la mano de las mujeres, que es un regalo que nos da la seguridad social, no sé, bueno. Pero yo lo agradecí. Yo lo agradecí, lo hice y... es poder entender de que esto no para ahí cuando te dicen ya no hay nada en tu cuerpo, porque lo mío es hereditario, tengo un gen que está mutado, entonces es un constante, o sea, lo tengo pero está dormido, pero ya está ahí. Por ahora lo que hago es vivir, disfrutar, y si viene y si vuelve, pues volvemos a luchar, pero ahora... Tengo que disfrutar de estar bien. Sí. Dius que és hereditari. Suposo que una de les preocupacions també és... tens una filla, per tant, que això no torni a passar, ja no només a tu, sinó dins de la teva família més íntima, no? Sí, bueno, a nivel médico hay una... Está el servicio de consejo genético del ICO, que es muy importante tenerlo en cuenta. Ellos, como lo mío era hereditario, porque yo no tenía perfil para tener un cáncer de mama, se dieron cuenta que si había una mutación. Yo les pregunté a mis hijas si ellas querían saber, y claro, no, hay personas que se niegan a hacerse este examen para saber si tienen la mutación o no. Ellas lo hicieron y salieron positivas. Bueno, tuvieron el proceso de enfrentarse a que hay esta mutación, y ahora pues, ser conscientes en que hay que estar más atentas, hay que hacerse los controles más seguidos, pero esto también es una ventaja que tenemos a nivel de investigación, o sea, cómo logran ya saber si podemos tenerlo o no. Ahora hace poco están habiendo muchos avances, mucha investigación, yo creo que cada vez menos el tema del cáncer de mama. Está habiendo menos muertes también, el porcentaje es más pequeño, si se detecta a tiempo sobre todo. Entonces yo creo que tenemos que basarnos más en enseñar a nuestros chicos, a nuestras chicas, a esto, a que estén atentos de su cuerpo, a explorarse la prevención. Yo creo que en eso tenemos que trabajar mucho y en el apoyo a la investigación. Sí. Què és el que t'ha quedat del càncer? Ho dic perquè moltes vegades això, donem per fet que un cop passades les intervencions necessàries i el tractament, radioteràpia, quimioteràpia, el que sigui, tractament hormonal,
tot torna a la normalitat. Però no sé si l'Estela d'ara és la mateixa Estela d'abans del càncer. Sí, jo no és la misma, discutiblemente no es la misma. Yo creo que ahora, durante el cáncer, mi problema era que no dormía de noche. Entonces pasaba todas las noches en vela, pero logré disfrutar de los amaneceres. Claro, mientras todo el mundo dormía, pues yo veía el amanecer. Y yo decía, pero es que esto no lo hubiera podido disfrutar durante tantos meses si hubiera estado bien. Entonces, creo que la Estela de ahora disfruta de pequeñas cosas que anteriormente pasaba, como iba tan rápido yo por la vida, pues no me daba tiempo de, uh-huh. de mirar, de valorar la familia, de valorar a un esposo que estuvo ahí al lado mío, sosteniéndome, de unos hijos que enfrentaron esto, de darle el valor a ellos y de darme el valor a mí como persona, como decir, es que ahora hay muchas cosas de las que tengo que vivir, que disfrutar, y el paso es más lento. Pero cuando tú caminas más lento, también tienes la oportunidad de ver de detallar más cosas que uh-huh. pasan a tu alrededor que cuando vas muy deprisa. Y a mí el caminar más lento es para mí una de las mejores cosas que me ha podido pasar uh-huh. con el cáncer, sí. ¿Cómo afrontas las revisiones? Bueno, yo sigo con ayuda un poco de psicólogos también, no los he dejado, para mí ellos son como mi arma, sí. Ahora la última que tengo, bueno, la doctora me dice, Estela, ya pronto nos vas a dejar porque ya está todo muy bien y esto. Siempre voy, es que no solamente la revisión, es pasar frente al hospital, uh-huh. cuando paso por esta gran vía que lo veo al fondo, el cuerpo sin querer, es que ni siquiera lo pienso, es uh-huh. que reacciona porque como que tiene recuerdo, como que piensa, pero creo que son cosas normales, es normal, después de haber pasado lo que he pasado, es normal que cuando vaya a las revisiones, pues tiemble un poco. Y cuando salgo, pues salgo súper feliz y contenta de que todo esté bien, pero el cuerpo recuerda que todo esto, sí. Uh-huh. Doncs, Estela Morales, moltíssimes gràcies per oferir-nos el teu testimoni. Esperem que tot vagi molt bé, sí. Que segueixi anant bé com fins ara. Molts ànims i res. Muchas gracias. Yo creo que es importante recordar a todas las mujeres que el tocarnos es un placer. Aparte de estar atentas, es poder conocernos, explorarnos. Yo creo que aquí está un poco el secreto de que podamos llegar a tiempo cuando nos pase. Uh-huh. Cáncer es una realidad que tenemos, pero que podemos atajarlo desde el principio y yo creo que aquí está. Yo creo que es lo que tenemos que quedarnos y disfrutar de lo que del dia a dia que tenim cada. Uh-huh. Molt bé. Moltes gràcies. Doncs ens quedem amb això. Gràcies, Estela.